Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título y en pantalla, se vienen cambios de balance para R6 de mitad de temporada, como siempre hacen. Y la verdad que están bastante interesantes. Hago este vídeo porque, sinceramente, ayer lanzaron una bomba por Twitter de diferentes cosas que se van a venir al juego, que es lo que estáis viendo en pantalla. Y de verdad, quería hacer vídeo porque me parece algo bastante gordo. Amigos y amigas, como he dicho, como bien podéis ver en pantalla, ayer pusieron en Twitter la gente de Ubisoft, la gente de R6, que iban a hacer diferentes cambios a varios operadores, a varias armas dentro del juego en los próximos días, y de primeras vemos que anuncian de manera oficial un rework de Kazkan al completo, un rework de personajes se avecina, en este caso para el operador ruso, para el operador Kazkan. Vamos a ver qué le hacen. La verdad que no se ha visto nada, no se sabe absolutamente nada, y como digo, no se ha filtrado tampoco nada, así que veremos a ver qué le hacen. Un rework es un cambio de habilidad, es un cambio completo del personaje. A lo mejor le quedan algunas armas o lo que sea de su armamento como tal, pero se viene un rework grande, gordo y sabroso al operador Kazkan. Más cositas, en este caso han nerfeado el recoil de estas dos armas tan preciosas y preciadas, que la verdad que yo les tengo un cariño bastante grande. Estamos hablando de la MX4 y de la P10 Ronnie. Estamos hablando del arma principal de Alibi y de la P10 Ronnie, el arma principal también de Mozi, que se utiliza bastante y que está bastante rota por su cadencia y por su daño realmente, y por su retroceso, que es nulo. Así que pues nada, parece ser que le han nerfeado el retroceso, y la verdad que hay que probarlo, veremos a ver ahora en el juego cuando esté en directo. Próximamente tendréis un gameplay en el canal jugando con estas dos armas, pero le han nerfeado, en este caso, el retroceso a la MX4 Alibi y a la P10 Ronnie de Mozi, así que estas dos armas nerfeadas, retroceso, así que la verdad que bueno, tocará probarlas y veremos si realmente se las han cargado o no. A lo mejor siguen siendo buenas, pero con un poquito más de retroceso que estas dos armas, pues la verdad que no tienen ninguno. Y luego también dicen que se vienen pequeños cambios, pequeños reworks a estos operadores que bien podéis ver en pantalla. En este caso están hablando de Kassel, Klass, Melusi, Orich y, en este caso, Wamai, que no me acordaba el nombre, por eso habréis visto un corte, la verdad, me he quedado en blanco, yo no sé, no me acuerdo el nombre de este personaje. Wamai, Kassel, Klass, Melusi, Orich y Wamai son los operadores que van a hacer pequeños reworks, le van a cambiar a lo mejor armas, le van a cambiar un poquito la habilidad, a lo mejor se la modifican un poquito, pero van a ser cambios bastante pequeños, que no tienen nada que ver con el rework que se viene para Kazkan, así que no os esperéis que vayan a cambiar a estos 5 operadores, porque no es lo que va a pasar. A lo mejor hacen pequeños cambios, pero poquito más, no van a modificarlos tal cual o enteros como van a hacer con Kazkan, por ejemplo. Y luego, ya para terminar el vídeo, antes de acabar daré mi opinión de cada cosa, sobre todo ese rework de Kazkan, que de momento no se sabe absolutamente nada. Simplemente quiero dar mi punto de vista por si a alguien le interesa, pero también quiero revisar, en este caso, las notas del parche que ha metido o que meten siempre para mitad de temporada en cada season y demás. Y bueno, vamos a repasarlas ya que estamos, para que realmente, por si os ha pasado algún bug o lo que sea, veáis que está parcheado, que ya no os va a volver a pasar. Aquí lo tenemos: ajustes y mejoras, comodidad del usuario, marcador, mejoras visuales, eso no está mal. Tenemos también parámetros de rendimiento, eso está bastante bien. Corrección de errores, gameplay, vamos a la partida. Corregido, el sonido de algunas armas automáticas se oía apagado. Bueno, pues eso ya está corregido, eso ya está fixeado completamente. Luego también tenemos, cuando un jugador abatía a un compañero y otro jugador eliminaba a este compañero, el primer jugador quedaba eliminado de la partida. Bueno, pues eso ya no pasa, eso era un pequeño bug que había y ya no pasa. Eso sí que es cierto que tengo que decir que me ha pasado, ¿vale? Pasamos a diseño de niveles. Por ejemplo, este, había varios problemas de nivel de detalles en los mapas Yate y Torre, y otro que me ha llamado la atención: el jugador se quedaba atascado entre los barriles y las bolsas de basura del exterior de la atracción de las tazas en el mapa de parque de atracciones. Bueno, impresionante pedazo de bug que teníamos en R6, yo nunca lo he visto, la verdad. No sé si alguno de vosotros os ha pasado, dejármelo abajo en los comentarios, pero esto ya está fixeado, ¿vale? Así que la verdad que no está nada mal, y por lo menos lo han corregido. Han tardado, fíjate que el mapa de parque tiene tiempo, pero lo han corregido. Pasamos a agentes. No había animación cuando el jugador intentaba dejar de hacer rappel con el escudo Talon 8 de Osa en uso. Bueno, básicamente esto le han hecho, han fixeado la habilidad un poquito de Osa cuando estás haciendo rappel y demás, que no se escuchaba, o que no había animación como tal, pues ahora sí que la hay,
ahí, ¿vale? Así que eso está fixeado. Luego ponemos aquí, corregido, el juego se colgaba cuando se lanzaba el espejo negro de mira, si este tenía acoplada una carga de racimo. Claro, se colgaba el juego. Bueno, yo me parto la polla, la verdad, esto es impresionante. Esto no sé si le habrá pasado a alguien, pero ya me puto jodería, la verdad. Experiencia del usuario, había varios problemas con la interfaz del usuario, esto está fixeado. No había vista previa en 3D de las apariencias de escudo en la categoría apariencias de armas de la tienda del juego. Impresionante. El C4 se ponía blanco en el nuevo modelo de explosivo remoto. Impresionante. Corregido más, no había miniaturas de las apariencias de escudo en el panel lateral de compra del Battle Pass. Bueno, pequeñas cosas que, como digo, meten como parche de mitad de temporada para que pues corrijan bugs, pequeños errores del menú, etcétera, etcétera, que ya, como digo, alguno de vosotros os habrá pasado, y para que sepáis que esto ya está fixeado, ¿vale? Que ya esto ya lo han arreglado y que ya no os va a volver a pasar, amigos. Ya para terminar el vídeo me gustaría dar mi punto de vista de lo que van a meter, ¿no? Que la verdad que me parece una auténtica locura que vayan a hacer un rework totalmente inesperado, que no me... Vamos, es que en ningún momento me iba a imaginar que le iban a hacer un rework completo a Kazkan como tal. Y también, pues, los pequeños cambios que han hecho en este caso en Castle, o que van a hacer, mejor dicho, en Castle Clash, Melusi, Orich y Womai. Por supuesto, cuando esto esté en el juego tendréis vídeo, como también el tema de los retrocesos, tanto la MX4 como la PD Ronnie, también lo tendréis en el canal, ¿vale? Pero el Kazkan, que le hagan un cambio a Kazkan para que se empiece a utilizar un poquito más, me gusta, es buena idea. Veremos a ver qué acaban haciendo. Pequeños cambios como, bueno, que van a hacer en este caso a Castle y a los demás, yo creo que serán pequeños cambios de darle un arma, ponerle este arma a este, quitarle este arma al otro, ponerle no sé qué, una alarma de proximidad, yo qué sé, ese tipo de cosas, pero tampoco se modificará mucho, ¿no? A lo mejor el armamento, a lo mejor un poquito de la habilidad. Ahora, yo qué sé, en vez de tener 3 Castle, por ejemplo, tiene 4 o tiene 2, no lo sé, ese tipo de cosas, la verdad. Así que nada, de momento, a ver, de momento es lo que se sabe, veremos a ver cuando lo meten en el juego, que como digo, cuando lo metan, tendréis vídeo y demás, ¿vale? Pero, por ejemplo, el nerfeo de retroceso de la MX4 y de la PD Ronnie me parece algo bastante curioso, me parece una buena decisión. Sinceramente, la PD Ronnie, por ejemplo, que es un arma que utilizo bastante, me parece que era un arma bastante rota en el juego, ya sea tanto con Aruni o con Mozi, pero literalmente, bueno, veremos a ver si no se la han cargado, que es lo que quiero realmente, que tú le hagas un nerfeo a un arma que se utiliza bastante, que está bastante rota, lo entiendo, pero tampoco te la cargues para que no se utilice absolutamente nada. Quiero decir, no tiene sentido que un arma se utilice muchísimo y que tú luego, al paso del tiempo, le hagas un nerfeo y que de utilizarse muchísimo pase a no utilizarse absolutamente nada. Entonces veremos a ver qué tal el cambio, ese retroceso que le han hecho a ambas armas, veremos a ver qué tal, cómo es, ¿vale? Lo probaremos, tendréis vídeo en el canal, etcétera, etcétera. Y poquito más, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece. Quería hacer este vídeo, pues, un poquito de información para que realmente podáis ver lo que se viene y lo que está dentro ya de R6. Las notas del parche ya están en el juego, ¿vale? Ya las actualizamos ayer como tal en todas las plataformas. Y esto, pues, vendrá próximamente, ¿vale? Irán dando, pues, más noticias y demás de cuando se venga, bueno, vaya a venir esto. Igualmente, como digo, lo tendréis en el canal. Ya lo he dicho 10.000 veces. Así que nada, chavales, un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao, nos vemos. Adiós, adiós.